Primero fue el juez Arlinto Vallejo, el segundo fue Parmenides y el tercer juez que está es el Duque. Yo fui presidente aquí también, fui en la época más o menos, fue en el 2009, el 2010, por ahí. Aquí pasaron, pasó Arlinto Vallejo, pasó Parmenides, ahorita que está Duque. El líder ha podido también hacer algo, pero pues no es porque es el líder en ese momento, no, sino porque pues está el aire bueno. Entonces, y eso es en base a la fuerza comunal. No, casi todos han trabajado, pero el que más tiempo duró fue Arlinton Vallejos, que es el que más proyectos sacó, porque fue el que más obtuvo la presidencia. O sea, además, sí se lo ocupaba mucho porque trabajaba y se le miraba el interés de la comunidad. Pues que me recuerde, yo creo que fue cuando estuve de presidente don Pablo Ávila. En ese tiempo fue donde hubo, pues creo que a él le tocó voltear alto, porque él estuvo de presidente cuando entraron las empresas acá a trabajar y le tocó batallar harto para sacar trabajo para la comunidad. Yo puedo decir con toda mi sinceridad que cuando progresó la vereda y se transformó, fue cuando el hermano mío, que se llama Arlinto Vallejos, él fue el primer líder que hizo algo por esta vereda, empezó a moverse. Sin desconocerlos de antes, ¿no? Porque ya antes hubo otros líderes, igual pues no se puede dar a desconocer ellos. Pues lo que yo ya he escuchado comentar que don Pablo... ¿Pablo qué apellido? Pablo Ávila. ¿Y hombre qué logró para la vereda? Pues él me comentaba que él había logrado en el tiempo de él que para la energía. Es lo que él me comentó, porque pues no le digo, como yo soy llegado apenas 2 añitos van a ser, entonces pues no tengo el conocimiento, porque eso ya tiene más de 8 años la energía, creo que. ¿Quién más ha escuchado acá que es? De don Arlinton Vallejos, también un buen líder también, y que pues él ha hecho también que se haga el asfaltado de la carretera. ¿Qué otra has escuchado acá? Pues de eso no he escuchado más, o sea, sí, a varios que han trabajado, sí han trabajado, como decir, bien, pero no sé, no tengo más conocimiento de... Ay, pues de último, ahorita que está el presidente, don Duber Cerón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Duber? Pues hasta el momento, pues bien, un hombre pues transparente, se lo ve que trabaja bien con la sociedad. Ah, sí. Mi cuñado Arlinton fue presidente 6 años. Sí, porque él siempre lideró harto tiempo. Lo mismo Parmenio, el que estaba aquí de rato, él también lideró harto tiempo. Y sí, varios presidentes. Yo distinguí, aquí en esta vereda ha habido muchos presidentes. Y bueno. Sí, buenos presidentes, buenos líderes. Pues un líder, buen líder que fue el señor Elkin Otálvaro. Él lideró un buen tiempo. Era dinámico, él una vez se consiguió un novillo y lo hizo una rifa para recoger fondos, y él le pagaba una camionetica, llenaba el novillo y lo llevaba a las diferentes veredas, lo llevaba a presentar y la gente le colaboraba comprando rifas y todo eso para conseguir fondos para esta comunidad. Él ha sido uno que se ha destacado y lo reconocemos por lo que hacía. De ahí para acá han sido líderes, se puede decir que normales, sí se han enfocado en conseguir, pero no han llegado a la talla que dio el don Elkin Otálvaro. El de Comité de Deportes, ahorita está comandando Roberto Guevara. ¿Y para temas religiosos hay algunos líderes acá que muevan cosas? Sí, para temas religiosos sí. Por lo menos acá hay casi la mayoría de comunidades católicas. Y sí hay líderes. Y nómbrame algunos líderes representativos de la Iglesia Católica acá. La Iglesia Católica está representado por Jaime Cuarán, que es el presidente. Tesorero Manuel Narváez, secretario fiscal Enrique Inagán, secretario desconozco, y ahí se conforman más los catequistas. ¿Hay alguna otra religión acá que también haya mucha gente aquí en la vereda? Pues no, solo hay, sí, o sea, hay, pero muy poco, la que más es la católica, de ahí está la pentecostal y está la adventista. Pues la misma comunidad es la que hace el esfuerzo, diría yo, más que el líder. A pesar de que yo soy líder, pues yo no me atribuyo, por decir algo, la vía, pues está en el periodo mío, pero eso es un esfuerzo de toda la comunidad.
O sea, no me la atribuiría solamente, sino que porque yo estuve presidente, o que alguien diga, no, si no es por Duber que estuvo presidente, se hizo. No, eso es un beneficio que yo pienso que es gracias a la obra de la unión, de la comunidad. No sé qué era el problema, de pronto sea por falta de alguna, que le dijera yo, una capacitación, que demuestren de pronto qué ventajas hay, todas las cosas, ¿no? Porque pues hasta ahora nadie ha hecho una capacitación de decir, dar una buena pedagogía de acuerdo a qué ventajas tiene para trabajar así en organizaciones. Pues es difícil de asociarse con algunas personas, ¿sí me entiende? Porque pues uno pues tiene que asociarse con una persona que uno entienda para trabajar. Es que muchas veces uno hace una asociación grande y es difícil porque todos no están de acuerdo a lo mismo. Siempre no falta el que dice, no, esto está, que esto no lo hagamos así, que esto hagámoslo de tal manera. Entonces siempre es difícil, ¿sí me entiende? Ya. Sí. Pero entonces la gente es... ¿Cómo la ves aquí? ¿Le gusta trabajar en asociación o no le gusta? Sí, algunas personas sí les gusta. Sí, imagínate, hasta ahora días que cuando tuve guardabosques, pues, trabajaron en comunidad, en socia, hasta que terminó el contrato de los pagos de guardabosques. Del resto ahí ya murió, ahí se terminó. Hasta el momento yo he mirado que es individual siempre. ¿Por qué crees que la gente trabaja así? Pues la verdad no. Yo creo que tal vez es el comercio a veces. Pero pues que yo me anoté para el cacao, pero entonces como no sé qué pasó ahí, no me avisaron para las reuniones, así, porque se han entregado abono. Escuché yo que han entregado abono para acá, para el cacao, pero a mí yo no he sabido nada de eso. O sea, sí, habíamos gente que sí nos gusta trabajar en sociedad, o sea, organizado, como decir, ¿cómo es que llama esto? Formar un... se me olvidó. ¿Una asociación? Una asociación. Sí, pero aquí no ha resultado porque, pues, no ha habido una capacitación para eso. Vale. ¿Cómo se hace una asociación? ¿Qué es lo que debe hacerse? Establecer leyes, reglas, para no patalear ni para allá ni para acá. Aquí siempre se ha querido trabajar de esa forma que usted me dice, sino que el problema es que la vereda es muy dispersa. Tiene una gran cantidad de tierra y la población es poca. Pues sí, pero pues, como digo, es mientras reciben lo que traen, se asocia. Pero ya pasó lo que iban a dar de ahí. Mire, ese es el gran problema que existe aquí y en todas las veredas. Ese es el gran problema, porque nosotros decimos asociémonos uno, dos o tres, pero la asociación no solamente quiere que se componga con dos o tres, la asociación quiere más gente que se asocie. Pero no sé, los vecinos dicen que es mejor individual porque cada uno saca sus cosas y vende y hace lo que le provoca hacer con sus cosas. ¿Así le va mejor a la gente que trabajar que organizado? Pues... para mí, no sé, a mí pues lo poquito que tengo a mí me parece lo mejor así individual. Pues la verdad aquí en esta vereda cada uno lo hace de manera independiente. No hay una organización o digamos que nosotros podamos trabajar, no, cada uno se defiende como pueda. Sí hay que tengamos los amigos, le vamos a pedir un favor, que esto me falta una guaraña, préstamela, así. O de pronto la parte económica también, pero organizaciones no, como tal no lo hay. ¿Y por qué a la gente no le gusta asociarse para trabajar? Pues yo creo que eso ya se viene como de manera como de... ya ha cambiado el tema de lo de antes, ahora ya desde el tiempo de la coca ya cada uno se desenvolvió como pudo y yo tengo lo mío y el otro tiene lo de él y ya, y así quedó. Pues... O sea, depende, por lo menos en trabajos como tal, yo le veo que no. Porque, pues, digamos, si yo invito a una persona que no le gusta cultivar cacao, hasta me los da cortando, ¿no? No le tiene amor a ese cultivo.
Y si yo lo invito a una persona a cultivar pimienta, a deshervar pimiento, a platear pimienta, y él no le gusta ese cultivo, pues no le pone cariño y en vez de hacerme un bien me está haciendo un mal. Inclusive nosotros, yo ahí he discutido en las reuniones que pues nosotros vamos al, todavía no tenemos un sentido de pertenencia como la asociación. Digamos, está 5,000 y si otro por ahí, hablemoslo como de pirata, lo paga 5,000, que ya todos pegamos para allá, no nos importa la asociación, que se vaya al piso. No, yo creo que aquí cada uno trabaja por su lado, porque eso en asociaciones es muy difícil. Yo trabajé aquí en una asociación con la FAO, y casi éramos meras mujeres trabajando ahí, y eso hay muchas discordias. En un principio es complejo la organización, cuando al final, entre discordias y problemas que ha habido y por haber, pues se han coordinado un poco. Pero siempre hay una vaina de que nosotros no tenemos una buena relación con las demás veredas por el tema de la área petrolera. Es que cuando antes de venir la perforación petrolera éramos más organizados. Hacíamos mingas, hacíamos fiestas, compartíamos hasta en familias, pero vino la bonanza petrolera, que le llamamos nosotros, y fue un desorden total. Fue donde se hizo la descomposición social, diría yo. Pues en cuanto a la organización, según en lo que se ve, parece que no somos muy, muy organizados. Y todo el mundo pensamos que seguramente lo más eficaz es coger cada uno, darle a lo de uno y sabiendo que de pronto la organización trae mucho más ventajas que estar solo. Con ellos se logró comprar el lote de la escuela, se logró bajar la escuela de donde vivía estábamos en un sitio crítico donde era al otro lado de la quebrada, donde no había puente en el entonces, los niños tenían que pasar por una vara, la quebrada La Ruidosa crecía y no podían ir a los niños no podían en esa época pasar a esa escuela. Entonces ellos tomaron la determinación de bajar la escuela hacia el lado de acá de La Ruidosa, y con eventos, con aportes de la comunidad, se compró el lote, se compró el espacio donde ahora está la escuela. El logro que alcanzó la comunidad fue, mire, este polideportivo fue en el tiempo, esa vía fue en el tiempo, también se hizo las líneas eléctricas, proyecto de ganadería, 20 hectáreas de cacao que se hizo acá, fue también en mi gestión. Las estufas eficientes también fue acá. Lo que más se ha logrado ha sido con la misma organización de la Junta de Acción Comunal por parte de Ecopetrol, o sea, que ha sido la empresa que sí le ha metido un poquito la mano acá a la comunidad por ser zona de influencia, lógicamente, ¿no? Porque pues así que gratiniano yo creo que tampoco no le hacen nada a nadie. Pero pues sí, se ha visto algo. ¿Y qué se ha visto? Por ejemplo, la electrificación, esa fue una que fue entre la alcaldía, la gobernación y principalmente Ecopetrol. Lo de la vía que estamos haciendo para este sector también es 100% Ecopetrol, ahí sí no hay ni alcaldía ni nadie más, sino un mero Ecopetrol. Unas estufas eficientes que se hicieron, que creo que todos los de la comunidad tenemos una cada uno, también ha sido, creo que en su totalidad, Ecopetrol. Si de pronto han tenido que algo otras entidades, pero ha sido muy mínimo. Que vos tengas presente que eso manecía de ayudar a un harto para trabajar para la comunidad. ¿Quiénes? Sí, nosotros aquí tenemos el Comité de Deportes. Es un comité que pues ha estado funcionando porque pues han hecho actividades dentro de la misma comunidad. Hay otro comité que es el Comité de Conciliadores, que cuando surge un problema en la comunidad entre vecinos, problemas sociales, digamos así, el primero que acude a ver cuál es el problema, digamos así, que hay en ese conflicto interno que hay entre familias, alguna cosa o una familia dentro de la misma comunidad, conflictos con la misma directiva. Entonces ahí entra el conciliador y trata como de
de conciliar el problema para que no se siga agrandando más el... Claro que ahorita hay una asociación de pimenteros, asociación de pronto de cacauteros, asociación de ganaderos. Hombre, yo pues tener una asociación de ganaderos. Pues la energía, sea la escuela, el polideportivo, se ha obtenido aquí por lo que... Y la vía, pues siempre y cuando por lo que fue Ecopetrol, el que vino a hacer las vías. La carretera, lo de la energía y un poco lo de ese polideportivo. Pues se ha logrado lo que es del beneficio de la energía, lo que es lo que están haciendo ahorita la carretera para allá abajo. Esos son lo que han hecho los líderes. Ah, sí, acá yo estoy afiliado a la Asociación de Siberia, Aso Dorado. Entonces, sí, ahí nos han capacitado. Pues sí, de alguna manera sí, a veces nosotros implementamos el conocimiento que nos dan, a veces no hacemos lo correcto también, ¿no? Pues por eso hemos estado casi quedados acá. Porque no, yo creo que no hubiéramos. Porque pues por el apoyo de tanto de los presidentes como de la vereda tal, ha hecho de que la vereda tiene carretera, ha hecho de que la vereda tiene energía, porque ellos sí hicieron el esfuerzo de que Ecopetrol hiciera eso. Un proyectico que nos dieron ahora nomás, que fue de que nos dieron 11 hectáreas para plátano y 11 hectáreas para cacao, lo trabajamos de esa forma. Ahí sí nos unimos y sembramos primero en una parte, después fuimos a la otra y a la otra, y de eso hoy está produciendo el plátano. Ya hace un año que pasó el proyecto y hoy se encuentra produciendo el plátano, y nos gustó esa forma que implementamos, y si se llegaría a dar, la seguiríamos utilizando porque nos dio resultado. Para bien, sí, porque pues nosotros, gracias a la gestión de nosotros y la demás comunidad, que en ese punto le agradezco a Dios que nos hemos organizado y siempre buscamos algo que sea significativo, por lo menos la electrificación que tenemos. Yo estoy a 5 kilómetros de la vía central y mi casita tiene energía gracias a Ecopetrol. Pues la verdad, cuando nosotros vinimos para acá, lo que existía aquí era la Junta de Acción Comunal, y nosotros pues en primer lugar llegamos, nos afiliamos, o sea, porque teníamos la niña ya, nos tocó afiliarnos aquí a la vereda para recibir beneficios de la vereda, y si no, uno es como estar por fuera de nada. Y los que organizan es la Junta. Con ellos siempre se hacen los proyectos, los trabajos que haya que hacer y se realizan. Si hay proyectos, pues se mira en cuenta toda la comunidad, a ver si están bien o mal. Y esto, pues ahí tenemos el polideportivo, que es algo bueno que hay para los niños, que son el futuro de nuestra vereda, para que ellos salgan a divertirse ahí. Así, nosotros también los viejos ya salimos ahí también a recochar. En ese tiempo nosotros trabajábamos en mingas, pero nadie nos obligaba a nadie. Nosotros salíamos porque inclusive tanto joder y nos tocó salir a dar el voto con los Vallejos, nos tocó salir y Jorge Zambrano, que nos fuimos en una carreta de caballo a dar el voto a Siberia para que nos den la bulldoz, para hacer la entrada que nos daban hasta la escuela, que eso nos prometió un político, y nos tocó irnos porque la guerrilla no dejaba que nadie salga a dar el voto. Tenemos la luz de la Ecopetrol, este cacao es de la Ecopetrol también. Ellos nos vinieron a, nos sortearon, para el que le salió, y al que no, al que no, pues le daban trabajo para que se beneficie de eso mismo. Uh-huh. Y el poli allá arriba, el poli que hay allá en la escuela también es a favor de la Ecopetrol. No sé, la juventud de hoy en día, pues no sé, le falta como más motivación para querer, digamos, ejercer más adelante el liderazgo de la comunidad. No sé qué será, que les falta como motivación.
capacitando a los jóvenes para que ellos sean quien le den el debido proceso que se debe tener, porque en eso va, educando ambientalmente, teniendo una buena relación en la parte social. Yo lo digo que sí porque yo fui uno de los que promulgué algo de los eventos como carnavales, todo eso, y a mí me gusta mucho eso, y a la gente ha ido acoplándose a medida de que a uno lo van haciendo, lo van mirando hacer, todos ellos también han buscado la forma de hacerlo. Y sí se puede, y si así sea con discordias, con problemas, la gente copia y ellos pueden ser una ruta para traer el turismo. Ya poniéndonos, sí, de pronto sí, ya. ¿A vos te gustaría ser parte y promover alguna asociación de productores? Pues si vieran que me, claro, sí. Vale. O sea, no es, y la gente sí acude, sí viene, sí participa de las reuniones para esos temas. Sí, hasta donde se ha hecho reuniones y ha tocado, sí, siempre se ha estado en reuniones. No, sí, o sea, aquí pues está la Junta de Acción Comunal y sí, se trabaja en el orden y se pide, por ejemplo, si hay un proyecto, se lo pide para todos, que nos beneficiemos toda la comunidad y ahí hemos ido saliendo. Y cada quien busca su trabajo, le toque ir a jornalear o a jornalear o lo que toque hacer. En cuestiones de la comercialización, sí la veo muy, o sea, muy importante, para asociarse, porque yo tengo una hija que está trabajando hasta ahora de gerente aprendiz en una alianza que tenemos de Asodorado en Siberia, y en las ruedas de comercialización siempre han pedido es 3, 4, 5 toneladas y firmemos por un año las multas y todo, ¿no? Y ella cuenta que no, que eso no se puede. ¿Perteneces a alguna asociación? No. ¿Tenés ganas de meterte en alguna o no? Sí, tengo ganas, pero pues uno mismo escogiendo, como quien dice, las personas con las que uno mire que uno pueda trabajar. Sí. Sí, se trabaja organizado, sí, ha trabajado bonito, no ha habido nada de problemas, todo bien. Uno, si se comprometió a ser presidente de una junta, tiene que ir a tocar puertas, porque los gobernantes, como el alcalde, ellos no van a venir a preguntarle a uno, ¿usted qué necesita? No, tienes que uno como presidente llevar la necesidad y que tienen las veredas. Así es como se consiguen las cosas. Entonces vivimos unos alejados de otros, entonces para trabajar, por lo menos en uno haría grupitos, por lo menos nosotros con los vecinos de aquí, que somos cuatro vecinos los más cercanos, si nos trabajamos asociados, trabajamos 2 días en una finca y ahí vamos y trabajamos 2 días en la otra, así, porque pues nos agrupamos en los lugares más cerca. Para trabajar con toda la comunidad se nos dificulta por la distancia, uno tendría que madrugar mucho, llegaría tarde a la hora, al momento donde se va a trabajar, en la vereda que decida trabajar. Hoy en día nosotros necesitamos obras sociales que nos impacten a nosotros, como es la vía que el compromiso que tiene Ecopetrol la está cumpliendo, y si se termina eso y se llega a dar otra obra social, ya tenemos en lista lo que vamos a seguir pidiendo, que sea significativo y que nos beneficie a todos.